Así que nada, queremos saber qué va a pasar con esta farándula y primero y con el país, qué va a pasar con nuestro país. ¿Cómo va a ser el 2019 para Argentina? Bueno, en mi último libro que te traje. Muchas gracias. Te lo doy. Les traje a varios. Los compartimos después. Mirá. Les cuento. Sí. Júpiter, el planeta de la expansión, sí, está transitando por la casa 2 de la carta natal de la Argentina y eso trae protección a nivel económico. O sea que el dinero va a entrar, va a ingresar, sí, va a venir del extranjero. Esto yo lo publiqué ya en mi libro anterior, en este. El tema es que digo también en este último libro que hace 30 años también recibimos dinero y lo dilapidamos. ¿El FMI? Claro. Hace 30 años también, exactamente, recibimos dinero y lo dilapidamos. Entonces, pongo ahí que ojalá que esta vez hayamos aprendido y no volvamos a cometer el mismo error, ¿no? Bien. O sea que por ese lado, bueno, eso estaría. Por otro lado, Plutón, el planeta de las grandes transformaciones, está tocando la luna de la carta natal de la Argentina. La luna representa al pueblo. La luna para mí también representa el pasado histórico, ¿no? Eso se llama astrología mundana, ¿no? Cuando uno estudia las cartas natales de los países. Y bueno, yo lo que vengo viendo, que también lo vengo anunciando en varios libros anteriores, es que se está produciendo una gran transformación en esta sociedad que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, la luna también son las mujeres, que tiene que ver con salir de este lugar de siempre sumisión, ¿no? Que tenía la mujer y que por fin ahora se animó a hablar, gracias a Dios. Muy bueno, recién la felicité a Mary, la verdad, buenísima. Gracias, buenísimo lo que ella hizo. Y bueno, lo subí en Instagram justamente, ¿no? Que marqué todo un párrafo, después si querés lo leemos. Sí, pero vamos, no nos dispersemos. Sí. El país, o sea, económicamente sí, va a ser mejor. Va a ser mejor, van a haber muchos problemas, conflictos sociales, también conflictos lo tengo sociales que decir, porque Plutón sobre la Luna va a seguir estando. Veo que un partido lentamente va a desaparecer y veo, si querés te digo ya el final, veo la continuidad de Cambiemos. Bien, mira que esto queda grabado, sí, esto te queda grabado. Sí. O sea, y va a ser un buen año para el presidente. El presidente es acuariano, ¿no? El presidente, sí, es acuariano, tiene que cuidarse de la salud. Yo le recomendaría que sus reuniones de gabinete las haga fuera, tipo, no sé, en un lugar apartado. Que trabaje mucho la parte espiritual, la meditación. ¿Por qué apartado? ¿Qué puede pasar? Porque veo que va a tener ascendente en Virgo, como que veo como una cosa que se tiene que proteger y como que un lugar, no sé, tipo... Por no Chapadmalal. Claro, ponele. Claro, o, en otro ámbito. Este, claro. Tandilo, ¿no? Como sí, retirarse un poco más en las afueras, no acá, porque eso le va a hacer bien. Necesita un trabajo interior y paz. Bien. Para estar armonizado. No debe ser difícil tener paz siendo presidente. No. Vamos a hablar de la farándula. Podemos hablar. Sí. Queremos saber, Laurita y Nico Cabrera, viste que están de novio, vos ves que esa relación puede continuar. Vamos a sacar una cartita. ¿Qué te parece? Por supuesto. Me encanta. Vamos a hacer cartita también. Bueno, vamos sacando uno. Por favor. A ver. Yo, con Laurita y Cabré, lo que había visto en su momento, sí, es que él está muy enganchado. ¿Él está muy enganchado? Él está muy enganchado y ella está bien, pero digamos, como que la entrega más grande la veo en él. Ah. La veo en él. A ver. De todas maneras, vamos a sacamos preguntar. Sacamos una cartita, a ver. La vamos, lo ve más vamos enganchado a preguntar. A Laurita es más ella, joven también, ¿no? Tiene como mucho más. Bueno, todavía, bueno, pero nos vamos a cortar. ¿Qué más pasa tiempo para hacer cosas con Laurita y Mariano? El otro día dijo en la radio, en una entrevista, que Laurita era el amor de su vida. Sí. Wow. ¿Viste? Mirá, no sabía. Nunca se había escuchado un cabre decir eso. No, el amor de su vida. Oh. Mira, esta carta, la sota de oros. Es cabré. Con pollerita. No veo que. A ver, por el lado de él puede ser que. Sí, que él esté muy enganchado, pero no veo que sea una relación donde prime el amor en absoluto. Esa cosa duradera. Creo que hay algo también de interés. ¿De parte de quién? Bien nochebuena. ¿De parte de quién? ¿Interés de ella o de...? ¿De parte de ella hacia él o al revés? Uy, no se anima a decir. Chicos, es fácil deducir. Se acaba de decir que está más enamorado él que ella. Bueno, o sea, bueno, no sé. Lo dijo ella. Claro, lo dijo la bruja, lo dijo la bruja. Yo no tengo nada que ver. Bueno, o sea, pero le ve futuro, verano, siguen. ¿Cómo va a ser el verano? Viste que van a estar en Mar del Plata. Por ahora van a durar, pero bueno, no creo que sea una relación
que dure demasiado. Con vos, con bueno, Martín. Yo sé que la carta se finaliza. Básicamente. Ya está. Vos le das por terminado. Vos decís que no te llega el verano, no te cumple el verano. No, todo puede verano ser que pase, pero se finaliza. ¿Ah? Bueno, de alguna manera. No, yo soy más. Bueno, tremendo lo que están diciendo. No, pero no preguntaron declaraciones. Para el día de Nochebuena, las brujas dicen que lo de Cabrera ahorita no va a durar. Bueno, o sea, pero graben no sé este finaliza tape. Graben el tape. Sí, tremendo. Claro. Sí, se finaliza. Están juntos en Mar del Plata, bueno, por el verano, viste cómo es. Van a convivir, de hecho ya están conviviendo en Mar del Plata. Sí, para que ver si atraviesan el verano. Y la convivencia son difíciles. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de Susana. ¿Qué pasa, Susana? Que tuvo un año muy tranquilo, hizo tres especiales nomás, viajó, se la ve relajada. Una Susana Jiménez que este año va a trabajar, Susana. Ella dice que sí, que va a ser el programa el mirá, año que viene. Susana está con una expansión a nivel amigos, grupos, proyectos. Vamos a preguntar, a ver, para este 2019, ¿cuál es el mensaje del universo? A ver qué dice el universo para Susana. A ver. No me asuste, que mirá que un amigo mío se muere. Ay, nunca hablo de eso. Siempre veo la vida en todo. No fue. Fue metáfora. Ah, claro. Bueno. El 9 de oros, bueno, le va a ir excelentemente bien en sus negocios. Puede tener una vida amatoria buena, interesante. Bueno. ¿Pero va a blanquear a alguien? Ella no blanquea. ¿Oculto va a seguir siendo no las relaciones ocultas? Pero bueno, va a ser un muy buen año para ella. Ah, de mucha proyección, muchos amigos, ganar dinero, proyectos, negocios. O sea, bien, la veo muy bien. La idea es que vuelva con su programa, el formato sí, original. Sí, va a volver. ¿Vos, Lourdes, compartís? Sí, sale que sí. Ya está por firmar. Va a ser un año más, así de más trabajo, se va a exponer muchísimo más. Pasa los impedimentos, se va a dedicar un poco también a la familia. Y lo que le salía acá es una venta que a ella le costó durante mucho tiempo soltar. Vende algo interesante. La salud bastante bien. Está un poco, a veces, va a volver porque está un poco bajoneada. Tiene ganas de activarse, porque ella se activa volviendo. Es su mundo, su energía. Claro. Sí, pero va a andar muy bien. Perfecto. Muy bien, los papeles se tiene que fijar porque le sale una traición de una acá amistad. Acá está la cámara, mira. Una traición de una amistad. Bueno, pero ella mucho, ¿viste? Confía. Después, Susana, cuídate. Ahí hay alguien que parece que... Sí, pero en papeles y en lo económico, Cuídate. Bien. Vamos a la otra diva de la televisión, sí. A Mirta, a ver qué pasa con la Mirta. Chiqui. A ver qué pasa con la chiqui. ¿Es el último año de Mirta o sigue Mirta? Voy a sacar tres cartas. Voy a sacar tres. Divino, le salió un arcano mayor, el sol. Maravillosa esta carta. Continúa. Este año por lo menos continúa. Aunque después salió el colgado. Puede ser que una dolencia física, algo le impida. Me da mucha impresión el colgado. Sí, sí. Le impide. Mirá, lo bueno que tiene el colgado, que como ves, tiene una luz acá. Como que dentro del sacrificio, ella va a obtener espiritualidad, ¿no? Pero, a ver, la respuesta sería sí, un buen aunque verano después... Tendrá un buen verano, va a tener un buen verano. Sí, aunque después va a haber alguna situación, algún impedimento que se le va a complicar, pero más adelante durante el año. Bien, a ver si Lourdes Verón ve algo bueno, más. Bueno, sí, la alianza sigue un gran apoyo, ella tiene un gran apoyo con el nieto, sigue una alianza muy fuerte. Sí, tiene una dolencia en el pie izquierdo, que se le está hinchando bastante, tiene un problemita en el pie, y ella, como es muy, vos viste que es muy coqueta, es muy linda, no quiere usar bastón, pero... Hay detalles, acá me está hablando de un lugar que ella se necesita apoyar. Sí, claro. El tema es, no le encuentran la vuelta con el pie. ¿Será donde se quebró? Que ya ves cuando se cayó. No sé. Yo estoy hablando de. Y ya hace dos años fue, ¿te acordás que salía? Yo creo que sí, porque cuando hemos ido varias veces ella está con esto apoyado. Y viste que ella está coqueta y no se quiere bajar de los tacos. No, por eso. No. No. Me impresiona cómo las dos brujitas coinciden. No hablaron ustedes antes, ¿no? No, para nada. No, Mónica tiene. No, pero coinciden en la misma línea de pensamiento. Bueno. Vamos a ver cómo vienen los astros y qué dicen las brujitas de Marcelo Tinelli. Pero antes vamos a repasar la visita.